Continuando con nuestro ciclo de charlas con dirigentes de la localidad, dirigentes políticos, con miras a la integración de la Junta Local de Tranqueras en cuanto a su conformación por parte de los 5 ediles, vamos a dialogar ahora con un dirigente local de las listas 29-2000. Carlos Almada, ¿qué nos cuentas al respecto de la actividad a nivel de la 29-2000 para el nombramiento futuro de los ediles, o si ya están nombrados? ¿Cómo es la relación con el intendente? ¿Se están esperando ustedes una invitación? ¿Ya la han recibido? Cuéntanos algo al respecto. Bueno, por supuesto que a esta altura el tema ya se ha manejado a nivel de nuestras agrupaciones. El tema en sí es que la designación de los miembros de las juntas locales es facultad del señor intendente municipal, según el artículo 275 de la Constitución de la República. Por lo tanto, él es quien tiene que solicitar la nómina en el momento que lo cree oportuno. Nosotros estamos dispuestos, es más, ya está elaborado el tema, a brindar ese dato cuando así lo requiera. De modo que en la localidad ya se han manejado algunos nombres de dirigentes para ser propuestos. Por supuesto que sí. No los podemos conocer todavía. Bueno, nosotros pretendemos hacer llegar esos nombres del titular y los suplentes respectivos al señor intendente municipal, reitero, cuando así lo solicite, y por las vías correspondientes además, y luego sí lo daremos a conocer a la opinión pública como corresponde. Posteriormente de integrada la Junta, el ánimo de trabajar en la misma seguramente será el de integración, independientemente de los grupos políticos que la conformen. Por supuesto, la prioridad es trabajar por Tranqueras, por sus zonas aledañas, y en nuestro espíritu está el colaborar, el trabajar unidos, libre de distintivos políticos. Agradecemos tus declaraciones y nos mantenemos a las órdenes para esta agrupación en momentos que se integre la Junta a trabajar por la comunidad. Bueno, gracias a ustedes, siempre a la orden. Amigos televidentes,